digamos, ante un poder muy fuerte del Ejecutivo Nacional, en muchas oportunidades la conducción del Comité Nacional, la conducción de la Convención Nacional, tenía desplantes de lo que tenía en el poder real en algunas provincias, que por una cuestión, digamos, a veces de caja o de pensar que solucionar los problemas de la provincia esa significaba todo y no en una cuestión de un proyecto nacional. Bueno, esto es lo que hay que cambiar en el radicalismo de Claro. Catamarca. Yo creo, mire, lo importante ahora, por un lado no hay que llorar sobre la leche derramada, como se dice, ¿cierto? Sí hay que tener una impronta de manos a la obra, y el manos a la obra significa hacer una profunda autocrítica de lo que sucedió, ver cuáles son las cuestiones de fondo. Y hoy lo planteaba en la reunión que hubo, que convocó el Comité Provincia. Digo, acá hubo mucha gente que no se sintió parte del proyecto, digamos. No podemos construir algo entre todos si hay mucha gente que no se siente parte de la construcción de ese proyecto. Yo creo que es lo primero que tenemos que reconstruir en el radicalismo. Y para sentirnos parte, primero tiene que haber una autocrítica. Para sentirnos parte hay que tomar medidas concretas que vayan en ese sentido. Y respecto a la reunión de esta noche, yo creo que ha sido positiva porque, bueno, hemos avanzado, se definió el tema de los puntos que tiene que tratar la convención del 20 de mayo. ¿Qué se ha Se incluido? incluyó la reforma de la Carta Orgánica Sí. para adecuarla a la nueva ley nacional. El tema de ver si es que el partido va a ir en alianza, si va a continuar en alianza, en el Frente Cívico y demás. Y el punto 3 es donde vendría la autocrítica, que es el tema del análisis de la situación política provincial y toda esta cuestión. Digamos, en un debate abierto donde cada uno planteará lo que crea conveniente plantear. Se habló de la conformación de una mesa de acción política que nosotros habíamos planteado en septiembre del año pasado. Creo que se va a llevar a cabo. Esto nos va a incluir a todos en la discusión y en el diseño de la estrategia partidaria. Creo que son avances, digamos, no podemos ser, digamos, inocentes en esto. El poder partidario o todo poder significa, no siempre es fácil, digamos, dar una participación Claro. así fácil, pero creo que podemos ir avanzando. Bueno, esta es la impronta por lo menos nuestra, ¿no? Trabajar en ese sentido. El radicalismo debe organizarse nuevo, el radicalismo debe discutir no tan solo la cuestión provincial, sino la cuestión nacional y avanzar en ese Claro. sentido. La discusión ahora es, digo, la urgente, la que es obligada, es la discusión del tema de candidaturas, ¿no? ¿Qué posición sientan ustedes al respecto? Se está, digamos, en este momento llevando la discusión adelante sobre la premisa candidato UCR, candidato Frente Cívico, como haciendo una dicotomía entre estos dos grandes espacios. ¿Cómo piensa usted que se debería decidir esta cuestión? No sé si el tema central es discutir candidaturas. Creo que hay que analizar lo que pasó. No para quedarse a habitar permanentemente en el reclamo por el reclamo mismo, sino porque si no analizamos lo que nos pasó, vamos a volver a cometer las mismas equivocaciones. Es decir, si estamos viendo que entre otras cosas, esto de barrer bajo la alfombra, que además se venía advirtiendo desde distintos sectores, distintos dirigentes, la cuestión está la carencia de proyecto político. Porque la verdad es que hemos llegado a este proceso de marzo con el discurso originario del Frente Cívico, la obra pública que era prácticamente lo central, el desarrollo agroindustrial, la integración regional. La minería con todo lo que ha significado, digamos, y su expectativa, pero bueno, la paz social también era en su momento, pero eran cosas que la gente ya había internalizado. Y la gente no vota lo que tiene, vota lo que le falta. Entonces me parece que lo primero que creo que hay que hacer hacia adelante es redefinir una nueva propuesta política. Lo tiene que hacer el radicalismo tiene que sentarse
con sinceridad discutir si como herramienta de transformación, no solo meramente electoral, ni discursiva, digamos, el Frente Cívico puede ser una realidad con contenido, ayornándose, rediscutiendo, que los partidos que forman parte del Frente, como decíamos hace un momento, puedan tomar un accionario, una organización más activa, digamos, que potencie, que contribuyan al proceso del conjunto. Entonces me parece que ese tipo de cosas hay que profundizarla. ¿Qué es lo que nos pasó en el interior? ¿Qué ha pasado con gestiones que se mostraban exitosas en términos municipales y que por allí se exhibían como modelos a seguir? Caso Icaño, caso Belén y otros tantos, por nombrar alguna, estrepitosamente han terminado cayendo en este proceso del 13 de marzo. Entonces me parece que ese tipo de cosas, esto que decía Renato, cómo variamos, bueno, la ley esta va a posibilitar en alguna medida, si no nos equivocamos en las decisiones, obviamente, democratizar el partido y la selección de candidatos y quebrar alguna concepción elitista donde unos pocos resolvían cuestiones que afectaban a mucho. Yo no soy militante de las concepciones jovesianas en cuanto al estado de naturaleza, ¿viste? Dice que el hombre es lobo del hombre, en cuanto a que los radicales tenemos que ser lobo de los radicales. Pero si nosotros no ponemos blanco sobre negro, en un debate maduro, profundo, donde cada uno lleve su idea, nadie se va colgado en este partido por decir lo que piensa. Por lo que entiendo, vamos invertiría el orden. Primero el debate, después decidir las otras cuestiones. Pero seguramente, lo que pasa es que, bueno, se han dejado pasar los plazos. Como siempre, trabajamos de apurado. Si no me equivoco, en junio ya hay que tener las cuestiones de los avales. Estamos muy encima de todo. Pero esto, por eso insistíamos de que este análisis tendría que haber sido inmediato. Bueno, no lo hicieron. No lo llevaron adelante los que tienen la responsabilidad de conducir el partido. Y el tema que tenemos es también que el Encuentro Cívico Radical, que es lo que han ganado, ellos se han quedado con la mayoría y la minoría en el radicalismo, en la expresión genuina, digamos, en la elección del 6 de marzo. Bueno, digamos, tienen muy pocos meses de función. Esto a propósito de conformar las comisiones estas de acción política. Digo, hay que ayudar desde el lugar en donde a cada uno nos puso al afiliado. Porque si no, me parece que vamos a confundir los roles. Y no creo que le haga bien al partido, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo decía, quizá no coincida tanto con Chichi en lo siguiente. Yo creo que tenemos tiempo, digo. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen, ¿no? Yo creo que hay tiempo para hacer el debate, quizás no es el momento óptimo, pero tampoco era bueno que sea de manera inmediata, porque las pasiones siempre llevan a equivocar al hombre. Yo creo que por ahí si hubiese un 20 días antes, un mes antes, sería lo óptimo, pero bueno, ya está, digamos. Porque si no estoy de acuerdo que se haya hecho inmediatamente, porque hay las pasiones y todas estas cuestiones que tenemos los hombres, en vez de ser un debate constructivo, podría llevarnos a la, no digo a la autodestrucción, pero a situaciones no queridas. Hay que hacerlo el debate con la impronta de la construcción. Digamos, muchos somos responsables, hay grados de responsabilidad, obviamente quien más tiene poder tenía mayor grado de responsabilidad. Sí. Hoy, esta noche, hemos tenido un debate amplio ahí. Bueno, estuvo el gobernador, no como gobernador, sino como presidente del Movimiento Renovador. Hizo una autocrítica muy profunda de su participación en este tema. Creo, y en eso sí coincido con Chichi, que en primer lugar tiene que ser la autocrítica, y es lo que se va a hacer este 20 de mayo, ¿cierto? Pero de ahí hay que empezar, digamos, esto es
la parte conceptual, de ahí hay que empezar a construir. Claro. Una de las formas, si no hubo participación, ¿cómo cambiamos esto? Generando participación. ¿Cuál es la mejor manera de generar participación? Creando un ámbito donde estemos todos los sectores y a partir de ahí busquemos el rumbo del radicalismo. Y yo creo que van a ceder a esta cuestión en la medida que esto, que todos los que pensamos de una igual manera, que presionemos para eso, se va a hacer, están las condiciones dadas para que se hagan. Como dice Chichi, hay que discutir el proyecto político y entre ellos hay que discutir el proyecto político nacional, digamos, cosa que la UCR en Catamarca no lo ha hecho muy a menudo, ha sido una cuestión muy de la catamarqueña, y esto hay que plantearlo con mucha fuerza. Y el tema de las candidaturas, lo que nosotros obtenemos y no coincidimos con lo que estuvo saliendo hasta ahora, que dicen le corresponde al Frente Cívico. Hoy la ley, digamos, tiene algunas trampas, pero tiene una virtud central que es que la gente va a decidir los candidatos. Entonces, si el Frente Cívico tiene hombres o mujeres valiosas, sean o no radicales, digamos, tendrán que ser las que tengan que ser o los que tengan que ser en función de lo que decide la gente. Y no hay una decisión política de los sectores mayoritarios que hoy están indicando como una cuestión, digamos, casi, digamos, una bajada de línea, que tiene que ser alguien del Frente Cívico Social y no radical, con una proscripción a los afiliados radicalistas. Sí, ¿no? Sí, la discusión en este momento en los medios, que es la discusión, digamos, pública de referentes del radicalismo, da la impresión de que todavía no han acusado recibo de que hay una nueva ley que obliga a hacer internas obligatorias, que son las primarias, en las que se tiene que abrir el juego a todos los que tengan aspiraciones, cumpliendo las de la ley, que son los avales, el requisito mínimo de la cantidad de votos de afiliados y demás. Es como que la discusión sigue siendo la misma. O sea, los mismos hombres opinando sobre las mismas cuestiones cuando en realidad el proceso debería ser otro, ¿no? Debería decidirse de otra manera. O sea, es la impresión que me da personalmente a mí, ¿no? Pero ha variado la opinión estos últimos días. La opinión, el coro que venía era que Brizuela era diputado nacional. ¿Y ya no? Y creo que han pegado hasta afiches que... No, lo aclaro que esta son noche. Anónimos, digamos, ¿viste? Sí, es un tema que un adelanto, lo aclaro esta noche, nunca se me pasó por la cabeza ser candidato a diputado nacional, no lo voy a hacer, no se me pasó por la cabeza este tema, voy a apoyar el candidato que salga del Frente Cívico, no sé quién pegó los afiches, bueno, esa es otra historia, pero él, según sus propias palabras, dice, quédense tranquilo, que jamás se me pasó por cabecete, no voy a ser candidato y vamos a apoyar, digamos, al candidato que salga. Lo que sí tiene que hacer el partido, antes que empezar a indicar quiénes pueden ser y quiénes no, es garantizar, digamos, que todo el mundo que crea que pueda ser candidato pueda hacerlo y competir, digamos, en esta elección del 14 de agosto, ¿no? Sí, que el gobernador fuera precandidato no sería malo en tanto y en cuanto lo fuera en la misma regla de juego de todo el resto, ¿no? Por supuesto que a mí no me parece mal. Yo lo que estaba haciendo una descripción de lo que había pasado. Bueno, ahora hace la interpretación del gobernador Renato de la reunión, nosotros no participamos. No, es lo que dijo, digamos, reunión. No es una interpretación, digamos. Bueno, por eso lo transmitís lo que él ha dicho. Pero bueno, venían trabajando referentes muy importantes, así expresaron públicamente, en los diarios, en los distintos medios, sobre que era el mejor candidato, que era el hombre que podía dar mucho más para Catamarca. Debe ser que les comunicó esto, los mismos, digamos, yo le digo el coro, porque era el coro que le decía a Brizuela, anda al tercer periodo, anda a la Yeye. Dijeron, no, ahora tiene que ser del Frente Cívico y lo que sea. Bueno, yo digo que tiene que surgir de este proceso, para eso está la ley, está hacia el 14. Eso creo que tiene que ser transparente, va a surgir con la fuerza y bueno, será del Frente Cívico, será un radical, pero que lleve una propuesta que... en la cual todos nos podamos sentir en alguna medida parte, no convidados de piedra, como ha pasado en el último proceso, ¿no? Y es bueno también escuchar de parte de Renato esta autocrítica real que hizo Brizuela. Yo tengo entendido que no dejaron entrar a la prensa. No, sí entró. Nosotros hemos tomado la decisión de no participar de esa reunión, pero no desde la actitud de soberbia ni nada que se le parezca. Lo hemos... El día martes nos comunicó a mí mi carácter de presidente, la CPR, la señora presidenta del Comité Provincia,
invitando a nuestra reunión, donde podía ir en este caso yo y dos acompañantes, decía, realizada acá en un hotel céntrico. Bueno, nosotros lo que sí queríamos saber es cuál era el temario, entonces inmediatamente contestamos por nota, solicitándole a la conducción del partido cuál era el temario que se iba a abordar. Bueno, eso nunca se contestó. Nosotros, y lo vamos a sostener en el congreso que tenemos mañana, seguramente se va a debatir en profundidad como uno de los tópicos por la fuerte presencia que va a mantener de la dirigencia de Andalgalá y del intendente electo Alejandro Páez. Pero uno cuando se quema con leche ve la vaca y llora, dice el axioma popular, ¿no? Y la verdad que teníamos algún tipo de desconfianza. A mí me hacía recordar a la reunión previa a la convención anterior, a la penúltima convención, que también se hizo con los sectores que nosotros fuimos. Adelantamos el tema de Andalgalá. El criterio del partido en ese entonces había sido que quien ganaba la interna ponía los candidatos a marzo. Respetaron en todo el territorio de la provincia. En el único lugar que no nos respetaron ha sido en el caso concreto de Andalgalá. No querían que Páez sea candidato. Y Páez venía de ganar una interna, era el presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, había convocado una interna abierta, digamos, en términos de la jurisdicción de Andalgalá, que ha sido participativa. Bueno, la conducción realmente la desconoció. Y esta mesa estratégica del Comité de la Provincia y la conducción del radicalismo son los que nos dijeron en la última convención que se iba a respetar lo de Páez. Y son los primeros que fueron a buscar un candidato del peronismo que surgió de la interna del justicialismo de dos meses antes. Y que birlaron abiertamente la candidatura de Alejandro por la Unión Cívica Radical. Entonces, obviamente, que teníamos algún nivel de desconfianza. Esa ha sido la razón por la cual nosotros no hemos participado. Y también me alegra que en esa reunión, según lo que nos cuenta acá Renato, haya existido un nivel de autocrítica, especialmente de Brizuela el Moral. Porque yo lo último que escuché de Brizuela ha sido a los cuatro días de la elección, donde la autocrítica era, miren, yo sacó los mismos votos. Lo que pasa es que se han juntado ellos y me han ganado el gobierno. Entonces, bueno, creo que habrá un documento, habrá una propuesta, se lo expresará públicamente, pero ¿por qué es saludable que empecemos a reconocer algunos yerros? Digamos, que hemos tenido. Me parece bien, yo participo de eso. Y bueno, y espero que se lo lleve al ámbito de la convención, porque si no voy a entender que va a ser una puesta en escena, nada sí, más. Sí, no, la construcción del discurso, digamos, es un proceso, digo, y culmina con la acción concreta, digo, sí. Si yo construyo un discurso, en este caso la autocrítica, que puede tener sus matices inmediatamente después de una derrota, que sea una hecatombe para el Frente Cívico, si se va tomando conciencia de la real magnitud de lo que sucedió, creo que si el discurso va, digamos, tomando nota de esa realidad, pero fundamentalmente tras cartón se hacen las cosas que se tienen que hacer para fortalecer ese discurso, es lo más importante, digo. En esto, ¿qué estoy queriendo decir? Que si solamente hay un reconocimiento y una autocrítica desde el punto de vista del lenguaje y no se cambia nada, estamos jodidos. O sea, yo antes que, digamos, que Brizuela Moral o quien fuera en la convención haga una autocrítica y no cambie nada, tiene que darse esa autocrítica, pero con el cambio de actitudes para adelante, porque no sirve, digo. O sea, si hubiera autocrítica y todo sigue de igual manera, estamos en el horno, como se dice. En cambio, si hay autocrítica y la par se genera el ámbito donde participemos todos y a la vez se genera, digamos, la discusión de lo que queda del gobierno y si a la par se van generando otras cuestiones, se genera, digamos, igualdad de condiciones para participar en la interna del 14 de agosto y una serie de cuestiones, estamos andando en el buen camino. Si a la par se convoca a todos los intendentes
electos, a los actuales, a los presidentes de los comités, y se empieza a trabajar en serio para adelante. Esto va a ser lo más importante, ¿cierto? Yo creo que todos los sectores en ese sentido aspiramos a eso. Ahí se va a dar la reconstrucción del partido, del Frente Cívico, y bueno, vamos a llegar seguramente fortalecidos para hacer una buena oposición y para buscar ser alternativa a partir del 2013 y el 2015, ¿no? Uh-huh.